Hola y bienvenidos fans de RP Games, soy Beto, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 21. Hoy continuamos la construcción del matadero de aldeanos y, por definición, el de golems. Nos dirigimos ahora a hacer la trampa de hierro. Con Cristian, el ingeniero jefe, con esa cara de ingeniero que tiene. Queréis camas, ¿no? Sí, muchas camas. Vale, pues no tenemos suficientes. Vale, si hay alguien en la aldea, por favor, que... Bueno, en la aldea, en casa, que ponga a follar las ovejas. En verdad, estoy en ello. En verdad, los zorros tienen la misma cara de inútil que yo. Sí, sí. Vale, Hopper son 9, ¿no? ¿Cristian? Sí. Vale, voy a hacer... No, no sé si me va a dar para 9 hoppers, ¿eh? No tengo para 9 hoppers. Fuck. Me da para 8, vaya hombre. Ah, no, para 7. No sé ni contar. No, no pasa nada. 1, 2, 3. ¡Hala! ¿Por qué tan alto? Porque luego haces una cascada en plan de baúles. De baúles, pero ¿cuánto hierro quieres pillar? A ver, supone que da 1000 por hora. Bueno, 700 por hora. A ver, 1000, pero no vamos a estar tantas horas. Ya te digo yo que no. Bueno, podemos estar un día AFK ahí al lado, pero... ¿Dónde van los hoppers entonces? Ahí en medio. En el aro que he hecho yo, baja 2 o 3 y... Sí, sí, pan, bajo unos cuantos y sobra. Tres de altura tenía que bajar. Un momento, yo tengo andamios, ¿no? Dame unos poquicos. Unos poquérrimos. Vale, aquí hay carteles, necesito más. Vale, entonces, 1, 2 y en el que hace 3 hoppers. Hopper. Hopper. Y de momento aquí 2 de lana. Espera, Ángel, a ver. Ahora aquí van los carteles, ¿no? Espera, bájales uno, bajo uno más los hoppers. Bueno, no, subo yo esto uno más y ya está. Qué más fácil. Ahí. Y los... A ver, ahora. Los carteles rellena aquí, esto. Los carteles aquí, ¿no? Sí, rellena esto. Espera, que no he pillado piedra. Con un cubo de lava, ¿vale, no? Sí, con un cubo de lava, me lavas todo. No hace falta inflarlo. Pero el cubo de lava, si lo ponemos lo último, por aquello de caernos. Sí, sí, sí. Qué cobardes. A ver, es en el agujero en el medio, es bastante probable caerse. No sé por qué es tan difícil subir los putos andamios. No, difícil no, de hecho es como muy cómodo, pero la gente es como muy inútil. Yo también incluido, yo también me caigo de los andamios. Vale. Inútiles. ¿Cuáles son las dimensiones entonces? ¿Qué quieres quitar? No, aquí va. ¿Cuáles quieres quitar? Ah, vale, vale. No, mentira, me he equivocado. Vaya. Van uno más abajo. Aquí dentro va la lava. Sí, no, la lava ahí. Tienen que quemarse ellos, pero que a ti no te queme, entonces. Ah, creo que se han caído los hoppers, los... No, tenía de sobra. Pero si yo me caigo aquí, me quemo. Ah, no, vale, no, es verdad. Si me caigo aquí, no me quemo. Joder, está hecho, pues... Me va a matar al final. Ponle el cubo de lava. Que no lo voy a poner, que no va a matar. ¿Alguien está viniendo hacia acá? ¿Alguien puede traer comida? Yo llevo comida. Yo planté en el huerto comida. Que yo llevo comida. Y estamos muy orgullosos de ti, Brian, pero necesitamos aquí, no en el huerto. Pero no habías dicho que la comida cada uno se encargaba él. Es verdad, no vais a por comida. Tengo que ser justo a mis principios, no vais a por comida. Ya nos apañaremos. Vale. Ahora yo tengo,
Chris, ¿me das comida? Cristian, la... Cristian, la trampa. Hay que continuar. Toma. Espera, pilla. Un poco de pollo. Ñam, 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 ñam. El cordero. Pero no lo saborees, solo cómetelo y ya está. Delicioso. Moisi. Tadakimasu. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo te mola el ánimo? Ocho. ¿Ocho? ¿Pero ocho contando este? Se supone que sí. Tengo un hambre. Porque tiene que pues quedarse. Aquí decía hambre. Toma. Tiene que quedarse acá. Cansadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Siete, ¿por qué será? Ocho. Porque, es, porque tiene una relación contigo. Y es tu frase de cabecera. ¿Cómo? Vale, Cristian, pon dos camas ahí. Vamos a dormir ya. Me he perdido, ¿eh? Cada dos por tres que a lo mejor vamos a comer cualquier cosa. Y ella dice, guau, ¿qué tengo hoy, o qué? Carmen, a dormir. Voy. A dormir significa idos. ¿Qué ha pasado? Nos ha echado por volar. Bueno, ya has hecho de día. Ya podéis entrar. Es que te echa por volar así porque sí, ¿sabes? Sí, por sí, nos ha echado por volar. Seguro que Cel ahí. O sea, si saltas y duermes, te tira por volar. Ya, 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 eso lo vimos. ¿No teníamos TNT? ¿Perdón? Sí. ¿Ya están los 8 en cada lado? ¿Teníamos TNT? Sí, 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 ya están 8. Sí, me las estoy guardando por una cosa especial. Joder, déjame solo un bloque. Déjame, a ver. ¿Verdad? Depende, ¿para qué la quieres, sabes? ¿Alguna vez en Minecraft, aparte del Reach, alguien ha usado la TNT para lo que de verdad vale? ¿Para qué? Sí. Va? Para minar. Yo nunca la he usado para minar. No se usa para minar, en teoría. Hostia, no nos queda cobblestone, en serio. ¿Tanto el cobblestone, supongo? Espera. Que no hables, que no digas cosas de mundo chiquito. Que no somos mundo chiquito. Pues es verdad que tú también la has visto, ¿eh? Como que claro que me la he visto, pero que no. Somos un mundo rojito. Joder. Llevo cobblestone también, si queréis. Sí. ¿Podríamos llamaros una palabra mundo, ¿vale? chiquitito? Mundo chiquitito. Mundo gran, mundo grandito. No, somos ciencia, letras y pan. Que realmente seguimos sin tener a nadie de letras. Creo que en toda la serie no ha venido nadie de letras. No, la verdad es que no. Hay que hacer a alguien de letras. Yo soy más de idiomas y eso vale para... Tú eres de señores mayores. Ya, coño, pero también soy... No me gustan los idiomas. Bueno. Buenas tardes. A mí las tetas y no soy ginecólogo. A ver, nada más. ¿Qué tiene que ver las tetas con el ginecólogo? Tiene que ver, cabrón. Bueno... ¿Qué tiene que ver? ¿Los cojones con comer trigo? A ver. A ver. Brian, ¿dónde estás? Me voy a cambiar de canal. Pescando por. Hay fallas de comunicación, nos vamos del canal. Déjame tres TNT, anda. Cógelas, están ahí de la resta. Oh. Le compraré el Minecraft a Marta. ¿Para qué? ¿Para que todavía salga menos de casa? ¿Te imaginas que se engancha? Ojalá. Todos los días ahí jugando. Yo me quedo, poco, yo me quedo con lo que dijo mi hermana hace poco, que fue, ah, pero que hay un dragón en Minecraft. Sí. Pero ya jugando a Minecraft. Sí, es un server con unas amigas suyas. Y no sabía que había un dragón. No. Bueno, una dragona. No, no lo sabía. Lleva. Oye, que te... ¿Que pesca un Undertale? ¿Un Undertale? Un Undertale. ¿Qué caña tienes tú, Brian? Suerte al 3 y rompe el día 3. Es un pez con un ojo azul. Tararata, suerte al 3 y rompe el día 3, cabrón, esos años míos. No. Pues ha hecho yo con un libro, ¿sola? Espera, Chris. Yo ayer saqué dos. Aquí, cañas, aquí, aquí. Yo. En al final del pasillo. ¿Qué pasillo? La granja de aldeanos. Uh-huh. ¿Ves el pasillo gigante? O sea, el túnel gigante que los transporta. Hay suerte, sí, vale. Marina, por ahí. Al final. Vale. Si no hay los encantamientos. Te traigo también camas. Sí, bien, bien, bien. Verás un señor con armadura y un señor retrasado. Protección 1, protección aquí. Coverstone, coverstone, coverstone. Doctor Josema.
Si le pongo a un libro suerte marina 1 a uno que tengo suerte marina 2. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Ya qué, cuántas quedan de ahí? Espera, vale, llévate, llévate esto, llévate esto. Gracias, Carmen. Voy a hacer más camas. ¿Qué pasa con la suerte marina? A ver, todos... Pues pongo... en comida, a si ver. Queréis. No, no pasa nada. Todos los encantamientos funcionan así. Si tú tienes suerte marina 1 y le pones suerte marina 1, te da suerte marina 2. Si tú tienes suerte marina 1 y le, o sea, si tienes suerte marina 2 y le pones suerte marina 1, no te da, te da, no te da nada. Vale, vale, vale. Ah, y por cierto, lure y bueno, atracción y suerte marina se anulan entre sí. Atracción y suerte marina. Porque suerte marina da peces, ¿no? Y atracción da libros. No, atracción da peces. Y suerte marina da libros. Entonces suerte marina es lo que nos interesa. Claro, en plan de suerte marina te da, por ejemplo, por 3 y te baja un... En plan, y te lo divide por 3 la posibilidad de que salgan peces. Y la de lure y la de atracción es al contrario. Te sube por 3 la posibilidad de peces y te baja por 3 la posibilidad de... Si coge. Le meto agilidad a la caña, no pescará más rápido. Agilidad acuática es para nadar. No, perdón. Ani... Animal, sí. Eficiencia, eficiencia, perdón, eficiencia. No. ¿Dónde está? Eficiencia que no. Arriba. Sube por la, por los andamios. Los andamios llevan hasta arriba. ¿Cristian? ¿Aquí? Sí, sí, que voy a por agua. Voy a hacer agua infinita. Ah, vale, vale, vale. Hay agua aquí a la izquierda, ¿la ves? Sí, pero es una fuente solo. Yo no tengo cubo. O sea, tengo no, cubo, tengo... pero. Oh, tengo cubo, pero vacío. Tengo 3, tío. Me voy a. Dejámoslo, que me voy. En verdad, el cordero, lo tonto, te cura. Te come, come bastante. Vale, ya está esto hecho. Ya vale. Tenemos la granja de hierro. Ahora es. Ahora tenemos que hacer lo del agua. No sé si te acuerdas cómo era. Lo voy a mirar, lo voy a mirar. No pacha, ¿no? Lo vamos a mirar. Vamos a mirar el vídeo de... ¿Cómo se llama este tío? Era... Bueno, no vamos a, no vamos a hacerle... No vamos a hacerle... Héctor Play. ¡Que no vamos a hacerle! Ya lo ha dicho. Apagar nos toca, así es que... La promoción. Promoción... Él no nos ha de promoción a nosotros. Hemos hecho su granja. Tienes que darle méritos ya que estás comiendo de la granja. Bueno. Él se apaña. Tiene 5.000 suscriptores, ya nos... Te pasa por 10, ¿eh? Bueno, ¿subes o qué? Acabo de pescar un trozo de filete, ¿what? ¿Tiene sentido? Sí, un filete de vaca. Tiene ¿puedes? Sentido. ¿Puedes? Mierda. Claro, Brian, ¿no lo sabías? ¡Ánimo, Cristian! Yo los andamios no nos llevamos bien, ¿vale? Ya, ya veo, ya. Está claro que no. Aquí en la... De camino a la trampa de zombies que... podríamos poner... ¿Hay que tapar esto? No, porque no debería llegar. Vale, pero cuando hagas... De camino a la trampa bueno, de zombies podríamos... No, pero poner... espera, haz agua infinita. Y lo de ese, ¿verdad? Sí, pero hazme un pan aquí, una charquita que hable. Ah, vale, 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 vale. Yo usando aquí. Ahí, ahí está. Aquí. Ah, fuera. Vale, fuera de esto. Vale, 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 vale. Okay. Espera. Espera, esto es más complicado de lo que crees, Podría hacer así. Ya está. Ya tienes charquita. Charquito. ¿Me vas a poner a pescar? Bueno, ¿me puedo poner a pescar al lado de la trampa de zombies? Me dijiste, ¿no, Brian? Sí. Sí. Puta madre. Sabéis lo de hacer drones para coger tridentes, ¿no? O sea, hacerlos no, pero. De zombies hacer drones y que los drones usen tridentes. ¿Esto está bien hecho? Ah, sí. Sí, sí. Sí, ahora tienes que poner aquí. ¿Dónde? En las esquinas, en lo alto. En las esquinas. Vale. Supone que es para crear el agua infinita. El agua infinita en dirección para allá. Pero no llega hasta el fondo, ¿eh? No, no, no. ¿Seguro? Y ahora tienes que ir llenando todo. Bueno, lo pones en el segundo piso. Y ahora es por arriba. Aquí arriba. Ah, vale, así. Quitas el bloque este.
Vale, lo das aquí todo el rato. Aquí arriba. Creo que no te estoy entendiendo. Vale. Lo continu- Pande, en la segunda planta vas haciendo... Parece yo con Ángel a veces. No, no, o sea, no entiendo bien. ¿De dónde sacas el agua infinita? Aquí, Ángel. Entre dos, se forma agua infinita. No. Sí. Si la cojo de aquí, no es a- no. De aquí no puedo coger, aquí no hay agua. Ya, pero aquí... Hay un fita aquí, tú. Ah, vale, pero hay que pillarla de aquí. Claro. Ah, vale. Pensaba que se pillaba del propio sitio. Uh-huh. Jolín, pues menudo paseo nos vamos a pegar. Cristian. Dime. El pez tropical, ¿para qué vale? Para comértelo. Empieza a haber bug de agua, ¿eh? Espera. Mira este bug. Esto es un bug. ¿Qué ha? Ha habido un fallo. ¡Cristian! Que las corrientes no se puede pescar, la que digo. No, que era la segunda. ¿Qué? Era en la primera. En vez de en la segunda planta. Hacer la esquina de primera y luego la segunda es en la segunda. En la primera. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Si esto se quita, una vez que lo hemos hecho. Ya. Bueno, la lava gratis, ¿no? Claro. Tú tienes que conseguir ya, ¿no? Así que. Bueno. ¿A dormir? ¿Cómo? ¿Manda entonces... una espada con empuje 1? Pero es que aquí se han formado cosas raras, Cristian. No, ay, mira. ¿Qué pasa? Joder. ¿Entonces dónde es ahora? Espera. Vamos a arreglar esto primero. A ver, a dormir, va. Voy. Acá. Cristian, hay que dormir. Sí. Vale. Voy a dormir. Espera, toma, aquí hay dos camas. Toma, duerme aquí arriba. La mierda, estas más chungas, las putas corrientes de agua. Guacha, estás durmiendo. Vale, ya está. ¿Ya se puede entrar? Sí, ya puedes entrar. Vale, a ver. Y ahorita, fuera. Debería tener solucionado. Vale. ¿Te queda algo de comida? Mira, Brian, los zombies me han dado 1000 lingotes. Me quedan 4 lingotes. ¿Te ocupas tú de esto y voy a por comida para todos? Sí, voy a mirar esto. ¿Te hace falta algo más? No, voy a ver lo de las corrientes de agua y poco más. Calla, ¿y dónde está? Si me va a matar, si me tiro. Bueno, no. Casi, pero no. ¡Ay! Qué fácil lo hace el tío en creativo, ¿eh? En el vídeo. ¡Ah! Vale. ¿Cómo de mal está ahora? No, era lo que estábamos haciendo, pero era como un cambio. ¿Y? ¿Sabes? A ver. Tú dirás. Ah, sí, a ver. Ahora te digo. Qué pena no poder comerse las flores. Puedes comértela. No. Puedes hacer Mysterious Soul de esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay en la casa tan alto? ¿Qué es qué? ¡Sorpresa! ¡Ay, mi madre! Es la torre. La torre del cactus. ¡Ah, es Paco! Sí. Es Paco, que ha crecido un poquito. Pero poquito. Tan alto como la luna, ¿no? Literal. Me cago en la puta madre. ¿A qué es precioso? Joder. ¿Hasta dónde llega? Espero que al menos llegue hasta la altura máxima. Ni idea. Creo que aún pues, no. Pues no lo sé, pero... Hay una altura a la que te dice, no puedes poner más bloques. No pongas bloques al lado del cactus para comprobarlo, que Carmen ya lo ha hecho antes y... Ya, yo sé lo que pasa cuando pones un bloque al lado de un cactus. Pues acaso. ¿Qué cactus hace? ¿Eh? No, sí, me lo va a pasar muy bien cuando vaya por ahí con unas cizallas en la mano. Y diga, ¡ay, cactus! Y haga chaca.
Pero tú se te imaginas. Están muriendo los zombies sofocados en la trampa. Porque han llegado al máximo. Porque hay un montón. No, no, no. Vienen sofocados de arriba. Puede ser. Si hay un puñado, se mueren. No sé por qué. Hay un máximo de 25 entidades por bloque. Así que pues por esos. Pero eso lo cambiaron, ¿no? Antes no era así. Ya llegó, Cristian. Hay trampas incluso que son de esos, de sofocamiento. En plan, pones vacas en un mismo hueco. ¿Pero ya le estás pescando? No. Te dieron de comer a los bichos, ¿por? Ah. ¿Se han ido? No lo sé. Sí, se han ido los dos. Irán a contarse secretitos. Entonces, ¿cómo va esto? Así, ¿no? Así. O sea... Mira, ahora ya no... Vale, ahora ya toma comida. Tienes toma. Que darle desde a partir de pues aquí. Si no tengo cubo, me lo has quitado. O sea, te lo he dado. Toma dos. Tengo más camas. ¿Van a dejarlas aquí en un cofre? Voy a un cofre entonces. Porque me no, escalera. Bajo la... Yo qué sé, por soltar algo. Bajo, quita, o sea, COVID, donde estamos nosotros, escalera. Carmen, trabajando, uh-huh. Al final del pasillo ese, donde estamos nosotros trabajando, abajo hay un cofre donde puedes dejar las camas. Vale. Más dos comida, me las has quitado y luego más dos escaleras. Para que te las comas. Toma. A ver, que está feo cuchichear. Que te calle. ¿Qué estáis diciendo? Estamos planeando cómo derrocarte. Está feo cuchichear. Nada, está diciendo de tocar la trampa y le he dicho en la trampa no la toque. Está feo cuchichear, ¿eh? Que me está diciendo de tocar la trampa de zombies para hacer un camino o algo y eso no la toque. La trampa está bien como está. No. ¿Qué manía tiene él con tocar la trampa de zombies? ¿Cómo le molesta que la hayamos hecho, eh? Y mal, ¿eh? Y mal. Si es que sí, sí. Teniendo en cuenta que tú no eres capaz de hacer nada mejor. Y mal, ¿eh? Y mal. Yo te digo, José, más no tienes huevos a hacer una trampa mejor. Huevos no, pero pereza mucho. Sema, no me seas cuñado. Pues José, más el cuñado de la existencia. Que va, hombre, si yo soy aquí, vamos. No eres más cuñado porque. ¿Porque qué? Porque ver, los hermanos de Carmen aún no tienen. El hermano de Carmen. Ah, yo que sé cuántos hermanos tienes. Tiene una sobrina. Claro. Pues cuando. Aún no eres cuñado. ¿Aquí falta una? No. ¿Ya está todo? Sí. Sí. No tienes que poner bajo de esto, ¿eh? ¿Eh? No, ya. Tienes que poner a partir de este. Ya. No eres más cuñado porque Vox no te ha dicho nada. Que si no. Eso es duro, ¿eh? Te dan un pin que pone cuñado. ¿Me puedes regalar un pin que ponga cuñado? No. Cuñado de España. Es que tenemos coca en la mina. La ¡Adiós! Azúcar. ¡Adiós! ¿Qué ha sido? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué susto me he pegado! ¡Ay! Perdón. ¡Qué susto me he pegado! ¡Madre mía! El Paco Cactus. Para jugar a rol hay solo una regla. Tienes que tener un botón de muteo justo al ladito de tu teclado. ¿Un qué? Un botón de mutearte. Ah. Justo al ladito. ¿Por qué? Porque si alguien entra a la habitación es como de muy mala educación no mutearte. Y si el máster tiene que mutearte, pues peor aún. Toma. De hecho, la ex de Corey no se muteaba, era como horrible. Y hablaba con los padres y todo ahí. Tal cual, entra la madre y se pone a hablar y el máster nos miraba todo y estaba como, por favor. Y Corey muriéndose de la vergüenza, pues la había traído él. Yo no sé cómo ponerme un botón de mutear. ¿El micro no tiene? No, mi micro no tiene botón de mutear. Queda uno, Ángel. Voy. ¿Dónde? A pescar. Ya está. No, queda uno más. ¿Queda uno más? Sí, el tercero. Ahora voy yo. Toma, una name tag. ¿Queréis una name tag? Sí. Mira, si consigo otra, ya podemos empezar la granja de pollos. ¿Ahora? Sí. Ahora, ya está. ¿Qué más? ¿Qué es lo siguiente? Ahora sería la planta de arriba.
Van. Lo de los aldeanos que es full cristal. No tenemos tanto cristal. Os dejo zanahorias aquí abajo en el cofre. No puedo hacer de piedra. En plan, que no se vean, pero da igual. No, tiene que ser cristal para que no hagan spawn ahí los... Les malcrias demasiado, Carmen. Vale. Están trabajando, mira qué hago. Para que no hagan spawn los villagers. Pues es un problema, pues solo tenemos 13. Solo tenemos 13 de cristal. No, vamos a ver tú y yo en un momento. Ya. ¿Hay alguien en casa conmigo? ¿O tú y yo solo? Trae cristal. ¿Quieres cristal? No sí. Queda cristal, ¿eh? Ya. Cristal. Hay que quemar arena. Ya. Hay que quemar arena. Tenéis en los cofres arena. Por si queréis quemar cristal. Vale. No, sí, lo voy a hacer, hombre. A ver. Vale. Cristian, espera un momento. Vale. Mira. Luego hay que levantar una de estos y hacer. Aquí solo arena, ¿eh? Cago en las ovejas. Te están quitando lo verde. Pues que esto es que la arenisca no se convierte en cristal, ¿no? No. Vale. Fuck. Voy a quitar el agua este encima. Pues hasta ahí ya. Otro pescado. Venga, va, que necesito pralinta. ¿Cuánta arena hay en casa? Arena poca. Toma, Carmen. Espera, uy, a ver si tengo. Cuando vayas. Te puedes hacer TP a mí si quieres hacer. No. No, ¿qué? TP está feo. Cuando veas terminando, Carmen, mete el. Arena al horno. Ay, Carmen, aún no ha visto mi skin. Carmen ha visto mi skin. ¿Ah, no? No. Ay, Dios mío. Pues. No quieres verla. Tú no quieres verla. Maravíate cuando le veas. Ahora quieres verla. Solo falta que le diga a alguien. No quieres verla. Y hoy, ahora sí. A ver, es el ser humano. Mira, estoy aquí. Es la definición. Le prohíbes hacer una cosa y lo hará. Oh, Dios mío. Estás cagado. Detrás es peor. Super fan. Detrás mío es lo peor. Por detrás es peor. Bueno, a dormir. Y cuando va caminando. Venga, va a dormir. Que se ven los pegotillos ahí corriendo. Sí, sí, cuando camina por tierra se ven pegotillos y da como asco ir detrás. Pero mejor sabes qué es. Qué gracioso. ¿Qué? Que cuando llevas los pantalones asoma por el tobillito. Vale. Sí, sí, desde luego es. Es maravilloso. A ver, ¿sí? ¿Cuándo se ha ya hace día, podéis sentar. Ángel, hay un problema logístico. Brian, ¿no estás ahí? ¿Qué problema hay? Sí, de amor. Se ha bugueado un andamio. No te veía, ¿qué? Se ha bugueado un andamio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero no interfiere con la trampa, ¿no? Míralo, está ahí suspendido en el aire. Bueno, de momento no es problema. Será problema cuando empiece a matar a nuestros hijos. Uy, un arco con power 3, bloqueo. ¡Eh! Todo eso es mío. Además, la norma sí, desde hace rato. Brian, ¿me ayudas a hacer lo de los pollos? No, estoy ahora con la trampa. ¿Vais a hacer la pollería? Apoyada, padre, voy a hacer. Pero, ¿tú estás de acuerdo con la extinción de los pollos? No es extinción, yo simplemente voy a elegir a dos que van a ser los elegidos. Que va a ser Pepe y Pepa. Hostia, un caballo esqueleto. Mira, ya ves periquete lo ponía siempre Pepe. Ha dicho que el caballo esqueleto está ya domado, ¿no? Sí. No, puedes ponerle ya directamente la de esto. ¿La silla? Sí. ¿Y se hace amigo? Sí. ¿Josema? ¿Qué? Nada, da igual. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ahora me lo dices, hijo puta. Que no. ¿Que no tenías ¿no tenías una intag? Tengo dos. Pásame una, porfa. No puedo, están ocupadas ya. Jolín, las dos. Las dos, por Pepe y por Pepa. Madre. Si buscas name tag no hay en los cofres, ¿eh? Yo tengo una encima. No, que me da igual. No me preocupes. ¿Qué quieres? Nada. ¿Quieres una? Yo tengo encima. Que no hace falta.
Ven aquí, oveja. Que no haga de spawn, que no haga de spawn, que no haga de spawn, que no haga de spawn. No ha hecho de spawn. ¿Te has encontrado el caballo esqueleto? Sí. ¿Te vas a acercar un caballo esqueleto? Sí. Recuerda que van a aparecerte todos de golpe ahora. ¡Qué guapo! ¡Ya! ¿Pero cómo os atrevéis a saliros de vuestro corral? ¡Ya! ¡Yeah! ¡Jinete apocalipsis! ¡Hostia! ¿Me deja montarlo? ¡No! Es mío. Pero, Ángel... ¡Déjame jugar con él! ¡So! ¡Ya! 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 Aquí está guay. Mola un huevo. ¡Déjame jugar con él! ¡Cabrón esqueleto! ¡Ah! ¡Que es mío! ¡Que te lo mato! ¡Hasta luego! No, pero... Lo que pasa es que hay veces que te viene con mucha vida y hay veces que te viene con una mierda. No, tiene como una mierda de vida, ¿eh? Va, Josema, déjamelo ahí, que lo voy a atar. ¿Pero dónde ha salido ese? Estaba ahí, no sé. ¡Ay, que tiene estamina el caballo ahora! Josema, no me lo toques, que lo he pillado yo. A ver, Josema, déjamelo. ¿Qué? ¡Oye, que es mi bicho! Cógelo, vete para allá, vete para el pueblo. ¡Corre, que viene! ¡Corre! Que lo metáis en la casa ahora mismo. ¿Qué casa? No. O haces un... ¡Uy, de verdad! ¡Qué asco dais! No lo voy a meter en ningún lado. Ahora lo mata, ¿te imaginas? ¡Brian! ¡Que me lo sueltes para acá! ¡Que me lo sueltes ya, ahora mismo! ¡Cago en Dios! Trátalo ahí, ¿eh? No lo pongas en casa. ¡Qué joderse! ¡Cago en Dios! Para un caballo que tengo, hombre. Sí, pues traeros carbón. No hay. No hay carbón. ¿Qué es que no hay? ¿Cómo se le pone carbón? ¿Cómo se le pone la...? Sí, para... ¿What? ¿Cómo se, para le, pone la... los ¿cómo se le pone la rienda? Pero que hay un carbón a... Vamos, a mansalva. Oye, sí, había un carbón a mansalva. Oye, que no le puedo poner la rienda al caballo. ¿El caballo no se puede poner rienda? Cuando... Sí. No, no deja. Al esqueleto si no. Si tomado. Ah, vale, espérate. Sí, mira, Ángel. ¿Cómo? Ah, pues no. Al esqueleto... Una montura. ¿Al esqueleto no se puede? Parece ser que no. Claro, como no tiene. ¡Eh! Cuello, que me lo dejéis ahí, que lo voy a esconder. A ver, déjame la cuerda. Que no se puede. Mira aquí, oveja. Métemelo ahí. Métemela. Joder. Mira, como, pero, como los coches. A ver. Se está poniendo nervioso. Es que me hace como mucha ilusión tener un caballito esqueleto y me lo estáis tocando y no me gusta que me lo toquen. ¡Salte de ahí, hombre! No hace falta que digas que tienes mucha ilusión para que... Que no quiero que me toquéis al caballo esqueleto, hombre. Para algo lo he traído yo. A buen Dios. Que joderse. A por culo. Todo pollo que se salga del corral, hachazo. No ¿queda claro? No despaunea, ¿no? Es que por eso le quiero poner un nombre, para que no despaunee. Que en teoría no debería, pero me da miedo. Ojalá despaunee. Brian, ¿no tenías una name tag? ¿Eh? ¿No tenías una name tag? No. ¿Has dicho que sí? Sí, bueno, pero la tengo para mí. Ya, pues, por favor, ¿me la puedes dejar? No. ¿Y los diamantes que has pillado de dónde han salido? ¿Qué diamantes? ¿Todos los que usas? No usa ni un diamante, güey. Déjame la lenta, anda. Que ya tengo la lenta. Que yo le voy a poner el nombre a un bicho y tú no tienes bicho todavía. Sí. Te consigo una Paco. Cierto. ¡Madre de amor hermoso! Que me toma, ata. Si me ha salido pescando, me mata. No quieres saberlo, Carmen. Se lo mataron, ¿no? Lo mataste. ¿El qué? Mis perros. Ah, se fugaron. A un lugar mejor. Joder, el otro. Estábamos construyendo y daba mucho por culo y dije, lo siento. Y se fugaron. Lo siento, mi amor. Vale, ahora sí. Ya puedo volver a lo que nos importa, que era la trampa. Así lo digo. Si el esqueleto muere, el cactus va para abajo. Joder. ¿Y se hace spawn? No, porque ya le he puesto name tag. Así que si el esqueleto muere, el cactus va para abajo. Pero esto es una democracia, entonces. Si tienes Adel, no debería hacer despawn. No, tienes Adel y name tag. Tiene todo. Yo lo dejo caer, la silla. Las cosas son así. Ahí lo dejo. ¿Eso es una amenaza? Si el esqueleto muere, el cactus va para abajo.
Y Pepe y Pepa van para abajo. Y vamos lo que va para abajo. Vamos lo que se cae aquí. Que aquí se acaba la serie, ¿eh? Si esclerosis múltiple muere. ¡Esclerosis múltiple! Me cago en la puta madre. Ese es su nombre. No se lo gastéis. Es que me ha hecho mucha gracia pensarle. Venga, va. Ahí que va. Qué animal. Iba a ser como necrosis o algo así, pero. Es que esclerosis, vamos. Esclerosis múltiple, ¿eh? Los dos. Sí, ojo. No me vaya a confundir. Exacto. Ay, Dios santo bendito. Qué feliz me ha hecho el caballito, ¿eh? Ya tenéis la serie arreglada, ¿no? Sí, no. La gracia es que justo te acabo de decir yo lo de... Ya, que justo me lo acabo de decir. Está bien, está guapo. ¿Pero qué te has puesto ahí por la cara o qué? Que yo estaba caminando y de pronto anda, mira, un caballo esqueleto. Yo, pum, vale. Mira, aquí hay un relámpago así random. Sí, no, ahí. Es que el relámpago ha sido el mismo, ¿no? El de antes. Sí, ahora sí es ese. Pues si llevo viendo yo caballo esqueleto desde el capítulo pasado. Yo fui atravesada por el rayo, entró por la cabeza y salió por el zapato. Ahora soy espíritu en la oscuridad. Me suena de algo. Es una canción. ¿De qué? No sé, de una señora. A Marta le gusta como mucho. Ya sé de qué me suena. La verdad, he escuchado muchas veces cantarla. ¿Ah, sí? Sí. A yo me la pasó, yo nunca se la he escuchado cantar. Pues yo la he escuchado varias veces. ¿Marta te canta en mi ausencia? Vaya. Toma, esos son cuernos, ¿eh? Hay algo que no te hemos contado, Ángel. Está bien, porque al principio era como que Marta, cállate, deja de cantar. Y es como, ay, qué voz más bonita. Oh, oh. Dame cristal. Ay, me cago. Pero pon para subir, ¿no? Pon andamios. Ay, voy a poner la del rayo, venga, va. Ay, pero ¿puedo ponerlo de en este chat que ponga música? Os dejo aquí arena. Sí, en principio se pueden todos. ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Play. Brian. Joder, Ángel. Brian, ¿cómo es? Muy sencillo, solo dije por exclamación play un link o un nombre. El día que domine los andamios me darán un premio. ¿Tú quieres un premio? Porque madre mía. Que no para de pegarme. ¿What? ¡No! Espera. Que se va a poner. No, que se va a poner a poner mierda, nos olvidamos. Escúchame. Que no lo escribas ahí, capullo. ¿Dónde? Mira, escríbelo por donde tenemos el canal de música, ¿no? Ahí. Mira, ya, pero si no. Pero nosotros no estamos en el canal. ¿Qué? Mira, Ángel, ¿qué? Que era igual eso. Retrasado. Está en ello. Pégale un flechazo, acaba con su sufrimiento, le está pasando mal. Que da igual eso, Ángel. Está ahí contra la pared. Voy a matar, no puedo verlo, Cristian. Soy animalista. Me pone muy triste ver esta situación. Ahora huye. ¡Ay, que se escapa! ¡No puedo! ¡Ah, no! ¡Toma ya! Se ha matado solo. ¿Se ha matado solo? Creo que sí, ¿eh? Sí, de la hostia. Sí, sí. Sí, mira, otro despegándose contra la pared. Nada, Cristian, los conejos no. Selección natural. A dormir. ¿A dormir? Wow, pues no puedo ahora. Salte. Si me salgo, se va la vagoneta a parla. Bueno, pues. Brian. Estás ralentizando la serie. Qué vagoneta. Ángel, gírate. ¿Qué? Que me ha tirado del servidor porque. Por volar. Me salió volando. Bueno. Venga, va a dormir. Ya solo. Pero volando. A dormir todos ahora, hombre. Pero volando nivel de que me ha costado en la cama. Ya y podéis entrar. Por el lado. Uy, aparece volando un. Aparece un chungo aquí. Vengo por el camino. Tengo como nada de antorchas desde hace un montón. Cristian, esto no avanza, ¿eh? Ah, sí, yo estoy en paz. No estamos recibiendo lo que pagamos, ¿eh, Cristian? Esto no. La mierda, cabrón. ¿Qué? Lo sé. ¿Cómo que no? Te hemos dado cama y número. ¿Qué más quieres?
Te hemos acogido como una familia. A ti, un bebote cagón que no... Bueno, ¿dónde va el cristal? ¿Aquí? Acá, espera. Tienes que hacer esto. Para allá. Vale. Los dos bloques y para allí. Pero por el centro. Están. Pero así. Aquí, pues. ¿Así? Así. Y para allí. Vale. Pero cabrón, que te estaba diciendo para que tú sigas allí. A ver, ponga allí. Tengo que juntarlos. No. ¡Jolín! No. Pero si me has dicho que sí. No, te he dicho que vinieses para aquí. Para donde yo estaba. Cristian, me cago en la puta. Te explicas horriblemente mal. Teníamos que encontrarnos culete con culete. ¿Pero qué pasa? Aquí van las camas. Espera. A lo mejor no has hecho tan mal del todo. Bueno, sí, lo has hecho mal. No, Dios santo bendito. Le va a frotar la vela. Sí, yo no, la estoy escuchando palpitar desde mi casa. Mira, Ángel. Tú. ¡Ah, lo rompo! ¿Qué quieres tú? Deja hacer esto ahí del otro lado. Vale. Allá. ¿Estás seguro, no? Sí. No me hagas poner cristal que luego voy a tener que romper. Que me cuesta un ojo a la cara. Eres inútil. No eres eficiente, ¿eh? A ver, háblale a los del cactus. Oye, hijo de puta. ¿Cómo ocurre el bulto? No, si afiado, vete que ver el vídeo y todo. ¿Tienes una pala? Estoy viéndolo yo mientras. Dámela. Vale. ¿Así? ¿A mitad? ¿Así te parece bien, Cristian? Tengo otra. Josema, estás cerca de la trampa. Déjale tú. ¿Así te parece bien? ¿Trampa de esqueletos? Sí, perfecto. O sea, de zombies. No, vale, por... ¿Ahora qué? Mira lo que he hecho. ¿Cómo estás? Ahora hay que... En la trampa. De esto, de cama. Me tengo que ir hasta la trampa. ¡Que os vayáis a otro canal! Joder. Vale. Ahora van las camas sobre la... Sobre los cristales, ¿no? Sobre los dos últimos de cristal. ¿Sobre los dos últimos? Mira, así. Voy. No, mentira, así no, mierda. Ay, no. A ver. ¿Puedes? Oh, necesito un bloque. Espera, que voy. Toma. Toma, Cristian, ¿qué? ¡Hala! Te escoñaste. Voy a la trampa. Bueno, no puedo ir a la trampa ahora, Brian. Luego iré. Ah, te rayes. ¿Qué has hecho? He llegado antes. me pasas la... Toma. La... Estera. Se te cae ya. Ya no se te cae. Vale, perfecto. Y necesito más andamios. No hay más. O sea, al otro lado. ¿Pero para qué? Cristian, dime qué hay que hacer. Esto, plan, aquí. Y tienes que poner camas acá. Esos dos bloques. ¿Dónde? Espera. Pon tú una y yo lo imito. Así. Ah, sí. Para allí. ¿Desde aquí abajo no puedo? No. ¿Desde el agua no? Vale. Te ha dicho en plan de... Pues no. No, lo ha dicho educadamente. No como yo. No como yo, que soy mal educado. Y luego tienes que hacerlo enfrentada. También. Los camas. Esto se puede poner aquí. No me deja poner, Espera. Ah, vale, tiene que ser así. O sea, puedo ponerla en el cristal. Pero en otra cama no puedes, Sí. No. Déjame pescar tranquila, por favor. ¿Ves cómo no te deja? Sí, yo no sé hacer nada, José. Ah, no, vale, sí. Desde aquí arriba, sí. A ver si José va. ¿Qué? ¿Ves? Ay, pobre, no. Pues nos hemos quedado ya sin camas. ¿Quieres que te hagamos camas? Sí. Yo tengo lana. Pues hala, Carmen, ya puedes empezar. Ahora estoy pescando. ¡Uy! Que se cae.
¡Ay, si se ha caído Cristian! ¿Estáis volando? No. ¿Por? No o no. Aquí nadie está volando. ¿Cómo se ha caído y no se ha matado? No se ha caído. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cristian? No, nos ha caído a un agujero, pero que da igual, desde esta altura no nos matamos, ¿eh? Ajá. Se ha quedado muñeco. Yo fui a través. Eso me queda en la cabeza. Vamos, por favor. Atravesada por el rayo. Ay. Entró por la cabeza y salió por el zapato. Que sí, que sí. Que es pegadiza, la hija de puta. ¿La canción o Marta? ¡Hala! Por eso, por eso. A Marta nunca le he pegado. ¿Qué? ¿Cómo? Lo estoy arreglando, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Muchísimo. ¿Cristian? No, Anita. ¿Se ha muerto? Cristian se fue. Cristian se ha ido. Sí, se me ha... Y la trampa de hierro se ha ido al pico. La verdad es que sí, porque no puedo seguir sin él. O sea, podría, y pero... Ángel solitario. Voy a callarme ya. Pues igual ya es hora de cerrar, entonces. No. Podemos continuar, podemos acabar el capítulo con una caja de pollo. Pero a ver, esto está mal hecho. Yo aquí pondría yeso, yo aquí pondría... Cristian, esto es asimétrico. Bueno... Cristian te está escuchando. No, pero esto está mal. Llámale, o sea, por teléfono, a ver qué pasa. Espera, no, voy a... Había sonado un móvil, a lo mejor así... No, seguramente, voy a comprobarlo yo, pero a ver... O sea, como que nos falta un bloque, a ver... No, eso es tal cual. Entonces no me hemos equivocado nosotros. O yo, no sé, a ver. Yo probablemente. Tú probablemente. Bueno, aunque si es como la trampa de pesca automática. Probablemente. A ver. ¿Tú has visto esa maravilla de la ingeniería, Brian? Qué maravilla de ingeniería. ¡Ay, que están mal puestas! La de la pesca automática. Perdona. Que están mal puestas las camas. No. ¿Cómo que no? Es que son a lo largo, no así. ¿Cómo? Es que ¿cómo las estás poniendo tú? Así no son. Son al revés. Ah, no. Pues como has puesto tú la primera, ¿eh? No, es que eran pa' aquí. Claro. Pelea. Es que las has puesto directamente. Cristian, tú has puesto la primera cama, ¿eh? No me fastidies. Claro, pero... ¡No! Que las habías puesto mal, que no están como en el vídeo. No, que van pa' aquí. Madre que te parió. Vale, Ángel. ¿Qué? Acá. Claro. Pero ay, que son. Claro, pero que no son así, Subnorgay. ¿Tú has visto el vídeo? Hola. Que son así. Contenido LGTB, por favor. Qué tonto es. Pero que no son así. ¿Cómo son? Así. Mira el vídeo. Porque si no cuadran bien. Vale. Que si no cuadran en el este. A ver, pero no cuadran en el mapa o en tu cabeza. ¿Eh? ¿En el mapa? Vale, no, era solo por preguntar porque claro, en tu cabeza hay veces que no cuadra cosas y te. ¿Qué? Te voy a echar un. ¿Te vas a llevar un baneo? ¡Cobarde! Voy a agarrar mi caballo esqueleto. Me voy a ir a hacerme mi propio mapa. Pero si es. Fileta. ¿Cómo que mi propio mapa? Si este es mi mapa. ¿Qué dices? Está en tu mapa. Esta es mi puta serie. No. A ver, las cosas claras. No, no lo es. Alguien se está poniendo nervioso. Acabar mal, ¿eh?
Ya que le doy al botón mágico de YouTube, ¿eh? ¿Qué botón mágico? ¡Oigo! ¡Esto es una amenaza! ¿Quieres a la Trump? ¿Esto es una amenaza? ¿Cómo? ¿Quieres a la Trump? El botón atómico. ¡Hala! ¡Has quitado una! No, no. Tenemos hilo. ¡Sed libres, hijos míos! No. Joder. Pues les, tengo la... no, nos faltan muchas camas, sí. No nos quedan más. ¿A dormir? Sí, a dormir. Tu cama es construida. Puede ser que las haya quitado. No, no las he quitado. Ah, no, sí, vale, muy bueno. Duerme y ahora lo duerme y ahora lo recoges todo, Cristian. ¿Cuánto llevamos de episodio? Unos 58 minutos. ¿Podemos alargar un poquito el episodio este? ¿Para qué? Ah, no, llevamos 50 solo. Pues eso, que alargarlo hasta las 2 y ya está. ¿Qué hora es? Sí, de eso. Sí, hombre, hasta las 2. Uy, claro. Es que me tengo que ir, ¿no? No, pero ahora sí que estamos parados hasta que tengamos más camas. Es de día ya. Ah, tengo, yo tengo. Ah, tienen más, pues, pero no van a ser suficientes. Carmen, ¿llevas lana? Sí, voy. ¿Nos puedes traer, porfi? Sí. Porfa, please, porfa, porfa, please. Ay, qué bien sienta hablarle amablemente a una persona en esta serie. Al menos a una. Sí, porque a mí no me hablas amablemente, flipovia. Porque es un mierda. Ponte el casco. Mierda. Hijo puta. ¿Qué es lo siguiente después de esto? Rodearlo y tapar la mitad de las camas con el compóster o con el bloque de trabajo que queramos. ¿Te va a dar para al menos terminar este lado? Sí, el módulo este creo que sí. Sí, es que al menos podemos terminar este. Sí. Y aún no hay para otro. Toma. Llevo 15. Okay. 15 de lana. No. 15 camas. 15 camas. Ah, vale, bien. Yo llevo 12 aquí encima, toma. Bueno, a ver, no me... Cada módulo son 18 camas por lado. De lana, vale. Pues voy a hacer más. Vale. Voy a terminar el módulo. Pon los composters. Ha sido eso que se ha escuchado. ¿Qué se ha escuchado? Nada. Corre, traed agua. ¡El caballo! Hola. ¿Dónde está el caballo? El caballo, mi bogadillo. El caballo está bien, ¿no? Vale, entonces el resto me da igual. Han venido los muertos. Ah, que ha petado aquí algo. Bueno, no pasa nada. Si el caballo está bien, el resto está normal. Vale. Todo si se el caballo puede... está bien, no, no vais a morir ninguno. Si el caballo está bien, Paco el cactus está bien. La vida de Paco el cactus depende de la vida del caballo. No, eso es así. El caballo solo puede morir por error mío. Que es lo más probable. Cuando me lo lleve de expedición, pues morirá. Cuando se me caiga a algún lado o algo así. Buah, Ángel, ¿tienes madera de abeto? ¿Una? Madera de abeto. Sí. ¿Cuánta? Pues tíramela. ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí, en los hornos. Voy. Fui atravesada. Va a las camas, La tiro a las camas. La cabeza y salió por el zapato. Te odio tanto, Ángel. Voy a para allá. No odies al mensajero, odia al... A la canción. Sí. Ay, que ahora puedes hacer armadura de caballo de cuero, tú, hermano. Claro, le tengo que poner armadura de diamante a Esclerosis. Perdón, recojo más lana y hago más camas. Brian, ¿estás en casa? Sí. Guarda el diamante. Ya está guardado, tranquilo. Las armaduras de diamante no se hacen con diamante. Las armaduras de diamante no se craftean. La tienes que encontrar. Claro. De hecho, no tenemos ninguna. Tenemos de oro y de hierro. Seguro. De diamante no tenemos ninguna de caballo. ¿Vas, Brian, a lo mío, creo que vas? No. Me sale otra vez, ya verás, José. Voy. Hay un Enderman en casa, por cierto. Matadlo. Matadlo. Es que me da miedo. ¿Estás haciendo los composters? Sí, necesito más bloques aún. Looks like Carmen, ¿has llegado hasta aquí?
No, es que he ido a coger más lana, entonces voy a hacer más camas. Vale, 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 bien. Porque así no me hago más madera. ¿Necesitas más madera, Cristian? Estoy atravesada por un rayo. Josema, ya me está empezando a cansar tú a mí también. Voy a pillarte un par de árboles. ¿Por qué los animales entran en mi casa? Largo de aquí, hijos de puta. Cuidado con mi Shifu. Ya no hay mi Shifu. Por cierto, tu zorro, sí, sigue, tu zorro sigue ahí, Carmen. ¿Mi zorro? Tú tenías un zorrillo, sí, ¿no? Con cara inútil. No. ¿Y de quién era el zorrillo? Eso lo cogió ¿tío? Josema. Ah, está en el pueblo. Yo lo que tenía era el perro y los gatos. O los perros y los gatos. ¿Alguien tiene andamios encima? Nosotros. Los tienen todos ellos. Eso, ah, vale. Eso suena muy de loca. Los míos son los perros y los gatos. Dame perros y gatos. A ver. Perros y gatos. Josema... ¿Os habéis llevado el barrio entero de tierra también? Sí. Aunque no sé para qué hemos usado tanta tierra, la verdad. ¿Para qué hemos usado no, tanta tierra? No, Josema se la ha traído. Es verdad, Josema se la ha traído, pero no ha hecho tanta falta. ¿Y vosotros no la habéis pedido, hijos de puta? ¿Cuántos composters hacen falta, Cristian? Pues, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 composters. Sí. Te sale más barato hacer mesas de crafteo en plan de libreros y de cartógrafos y pollos de estas. Que son 4 de madera y 2 de papel. ¿Me repites cuánto has dicho? 28. ¡Por el culo del hambracho! Es que era que lo sabía, tío. 28, es que... 28 por 4. Gente, yo me tengo que tirar. Que me voy 100, a comer con mi abuela. 112. ¡Que te tienes que ir! ¡Nos vas a abandonar! A ver, acaba esto. En plan. Sí, sí, sí. Camas, me sabré apañar. Voy de camino. Y lo otro es poner una tira de cristal y poner más camas. Y ya está. Y llenar esto de bichos. Venga. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Dale, bandido. Chicos, no sé seguir la trampa. No, pues déjalo el próximo pues día. No digo nada, pero mis amigos no nos abandonan cuando están. No, tus amigos vienen una vez. No lo contemos en número de amigos, contémoslo en participación. Vale, Carmen, sí. Vale, sí. Más que... La guacha ha participado más que Cristian, eso es verdad. Pues, hermano, ¿por qué le estás pidiendo fuego al cabello de Ángel? Calla. Yo. El caballo está bien, Ángel, no te preocupes. Haced lo que queréis al caballo. Si muere, muere el cactus. Y por los pollos. Una hacha tras otra. Que es mentira, que es mentira. Una hacha tras otra. No habrá piedad. Pues lo mismo digo, si muere el cactus, muere el caballo. Claro, claro, yo no pienso matar al cactus. A mí el cactus me la sopla. O sea, no sé, no hace bonito, pero tampoco molesta ahí puesto. Tu caballo tampoco hace bonito. A mí me parece precioso. Ay, mira lo que te ha dicho de tu caballo. A ver, es un caballo esqueleto, no está hecho para hacer bonito, está haciendo para ¿cuánto hacer, te queda, para Ángel? Sembrar el terror. ¿De vídeo? 2 minutos. Pues si eres capaz de hacer una trampa en 2 minutos, Brian, te compro. ¿Te compro qué? No se ha oído el que le compras. Mejor, porque no le compro nada. Una trampa de pollos, va, venga. Ah, pero que no lo habéis hecho. Pues si yo llevo diciendo todo el rato de hacerla y... Es que estamos con esto. ¿Qué es eso? Eso te iba a decir, que es eso. Lo que estáis haciendo vosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero que mientras hacemos la granja podéis hacer otras cosas, ¿eh? Tampoco es que nos estéis ayudando. Que he hecho otras cosas, ¿eh? Pues eso, que te reventamos, ¿eh? ¿Sabes? Carmen ayuda, Carmen nos trae cositas. Estoy aquí, por cierto. ¿Y los demás no? ¿Qué nos habéis traído? Arena, pero, andamios, comida. Aparte de. Vale, pero eso ha sido para lo otro. ¿Habéis venido aquí siquiera? ¿Habéis visto esto? Sí. ¿A la trampa de hierro? ¿La trampa de hierro la habéis visto? No. Ah, no. Cuidado, no te comates. No, si ya. ¿Estás bien? ¿Quieres comida? ¿Necesitas algo? No, estoy bien. ¿Lo dejo aquí? De mierda, de verdad. Pelota, no. A ella todo lo bueno, que todo lo bueno que le vaya a pasar. Para Carmen. Yo ha sido algo bueno que le ha pasado. Uf. Y ese silencio, hijos de puta. Te quiero. ¿Eh?
No lo sé, pregúntale a ella, a mí no me preguntan, no sé tu nombre. Lo siento, Carmen. Yo, si te hubiese conocido, te hubiese avisado, ¿eh? Yo creo pero, que sí. Que pero, ¿cuánto rencor, coño? ¿Me escucháis? No. Sí, ¿qué quieres? No. ¿Qué quieres, Cari? O sea, que... ¿qué trampa estoy haciendo? La de hierro. Sí, quieres hacerla. Si queréis jugar, jugamos a eso. Ahora esto, se ¿eh? Pone Carmen a hacerla y la hace súper bien. No, pero nos hace falta madera. O sea, hacerla... Nos hace falta un camas y madera. O sea, que yo tengo el vídeo puesto. Que yo tengo el vídeo puesto, fuera bromas. No, sí, ¡hasta luego! ¿Estás bien, Carmen? Es que yo y los andamios no nos llevamos bien. Lo mismo ha dicho Cristian. Es que de verdad, si me haces TP, por gracias. No sé qué problema tenéis con el mejor bloque del juego. Es que no lo sé controlar. Eso es lo que me pasa. ¡Ay, que te lo has cargado! ¡Se acabó! ¡Ay, Carmen, cari! Espérate, que llaman. Vengo. ¡Pero que se los ha llevado los andamios! ¡Me cago en la...! Se los lleva y se va a responder al teléfono. Bueno, ya le he arreglado. Ay, Josema. Necesitamos más hilo, para hacer andamios. Tú no vas a vivir todo. Madre mía, ya empieza. Pepa. Bueno, que sepáis que ya tenéis a los elegidos para hacer a los pollos. Pero la idea de la granja de pollos que tienes tú es que más, o sea, que solo mueran los hijos, ¿no? Hay que dormir, ¿eh? O sea, esos dos copulan y los hijos a su vez... Pero es que claro, entonces va a ser muy ineficiente. Hola, Brian. A dormir. Hola. Mira qué bien duermo. Ay, estoy viendo a la de la guacha, que nervioso me va a poner. ¡Joder! ¿Qué pasa? No ha habido tocamientos. Ángel, no vamos a chivar a Marta. Decidle lo que queráis. Verás lo que dice ella. Algo más bruto, seguro. Por eso lo digo. Yo he atravesado por un rayo por cabeza y salió por el... Sí, papá. ya de día, Brian. ¿Para qué queréis tanta arena? Para el cristal. Para el cristal en su momento. También es que cuando pedimos mucho, pues conseguimos mucho, pero tampoco hace falta tanto. Nunca. Cuando pedimos hace falta mucho de tal, hace falta, pero tampoco mucho de vídeo, madre mía. Hace falta hacer una granja para esto. Hay un grupo de tíos que llevan como no sé cuántos años con un server de Minecraft. No se han puesto el creativo una sola vez. Eso está... Eso es verdad. Yo esto lo hubiera hecho de otra forma, la verdad. Yo sigo al vídeo. Vale. El vídeo... Es que yo sé hacerlo de otra forma. El vídeo lo hace pero así. No, entonces, el vídeo lo hace así, creo. ¿Tú espera. Sabes hacerlo de otra forma? ¿Desde cuando eras experta en Minecraft? ¿Eh? Como lo que hizo el Alex el Capo. Yo sé hacerlo así. Ay, Dios. Ay, no me lo puedo creer. Las camas están mal puestas. Sí. Porque así no pueden dormir. Espera, que hay un momento. Tiene que ser al revés. Que hay un momento, me va a cagar en Cristian, su puta madre. Claro. Madre mía, los que traigo son súper útiles. Lo hace todo mal. A ver. Ah, no, no. Está, ahí va. Ah, no, no. Está bien hecho. A ver. Que no habían vacas, animal. ¿Qué has hecho? Exacto, que no habían vacas. A ver, un momento. ¿Qué cojones? Ha vuelto a pasar. ¿Las has reproducido, Brian? No. Si antes solo habían dos, es que nadie ha replantado. Vale, esto ¡ay! Sí. Y ahora... Necesito un... Oh, fuck. Ah, sí, es verdad. Pues lo hemos hecho Hazme mal. Un TP, Ángel. Pues lo hemos hecho mal. Yo no estoy en... ¿A dónde quieres? ¿A casa de quién? O sea, ¿a dónde? A Brian mismo. Ahí va, ¿qué? Pero si estoy en casa. La guacha que está... Exacto, en casa. La guacha está aquí, no, con... la guacha casa, está aquí conmigo. Aquí. Ya. No, sí, es verdad, hay que cambiar esto. Esto está mal. Yo me voy a decir cómo hay que tocar hacer la... No, mano. No, ya, esto lo... De hecho, estoy pensando que lo haré fuera de cámara y ya está. Porque sí, esto hay que cambiarlo. Esto está mal hecho.
Y aquí habrá que poner cristal encima, ¿no? ¿Eh? Habrá que poner. A ver, no, bueno, no, en realidad no hace falta cambiarlo todo. No hace falta cambiarlo todo. Solo un par de cosas. Sí, hay que cambiarlo todo. No pasa nada. Bueno, lo dejamos aquí. En el siguiente episodio esto estará arreglado. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.